dos motociclistas resultaron heridos tras una colisión con un automóvil en la colonia Valles de Anáhuac, al poniente de Nuevo Laredo, involucrando a una conductora menor de edad. El incidente ocurrió en un cruce de calles cuando el vehículo se cruzó sin precaución, según los testigos. La presunta causante del accidente, un adolescente de 15 años, alegó que los motociclistas Luis Antonio de 20 años y Uriel de 15 años estaban involucrados en una carrera cuando se produjo el choque. Ambos motociclistas que circulaban en dirección norte por la calle Quinta Avenida impactaron con un Dodge Charger 2009 manejado por Cheley, quien se desplazaba de poniente a oriente y cruzó la vía preferencial en la intersección con la calle 16. El impacto lanzó a los motociclistas al suelo. Luis Antonio sufrió una fractura en la pierna izquierda, mientras que Uriel padeció diversos golpes en el cuerpo. Ambos fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la organización Unidades de Rescate y Servicios de Ambulancias y posteriormente fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica. Con información e imágenes de Carlos Figueroa para Líder Web, César Cruz.